Aparecen ángeles en China. Aparecen imágenes de un supuesto fin del mundo, señal del apocalipsis, terror en la Matrix, Blue Bean y todo lo que acumule gracias a los conspiranoicos, y esto se hace viral de nuevo, porque ya había aparecido el año pasado y el antepasado, con información de Blas Marco. Esta es la explicación. Resurge nuevamente la supuesta señal del apocalipsis generado por una fatamorgana de un error de la Matrix hecho por el proyecto de Bublin desde el CERN. ¿Dejé algo fuera? Espero que no, pero vayamos a la explicación, que es a lo que has venido aquí, ¿o no? Hay que aclarar que esto no es nuevo, ya se dio el año pasado y el año antepasado, por lo que no tiene nada que ver con lo acontecido recientemente en la ciudad de Guam. ¿Quedó claro? Se ha manejado que es una fata morgana o espejismo que se da por la unión de una capa de aire caliente sobre una capa de aire frío cerca de la superficie terrestre. Esto genera un ducto en la atmósfera creando un efecto de lente reflejante y se genera una imagen invertida. El sitio donde ocurre esto se ha identificado como la ciudad de Zhuhai por la estatua que ahí aparece dándole el video ese toque de real. Aunque, siendo honesto, los pinches gritos de la gente parecen como sobrepuestos. En fin, los Fata Morgana son visibles en una delgada línea cerca del horizonte y tienden a distorsionar las imágenes de los objetos situados sobre el horizonte, que son proyectados y se observan así, como si flotaran. A veces las formas reflejadas son indistinguibles, ofreciendo más margen de la especulación, como aquí, que se dice que se ven ángeles, pero... ¿Y si no fuera eso, si fuera mejor un error de la Matrix? Obvio, esto suena más perrón, sobre todo porque tiene elementos reales, como mencionamos, la escultura, la ciudad. Sin embargo, veamos las demás posibilidades. Existe la de un portal creado por el ser. Esto suena muy bonito, pero el ser no ha sido creado para ese fin. Además de que si vemos que por la escultura esto queda en China y el ser está más pinche lejos, en Ginebra, no tiene sentido. Pero entonces, como diría mi madrinita Patty Navidad, sería el Blue Bean. Ahí sí, fíjate. Ahí también está muy pendeja. La sentencia me refiero. El Blim Boom solo es una teoría conspiranoica. Mejor nos vamos a lo que en realidad es y así nos quitamos de andar adivinando. La verdad es que este video corresponde simple y sencillamente a un comercial de un juego. Y no es la primera vez que nos encontramos con este tipo de temas donde se viralizan juegos dándose por buenos. Pero es que los conspiranoicos así son. Esfuércense más, por favor, ¿qué les cuesta? Ponele voluntad a la concha de tu madre. Ponele voluntad. Nos vemos hasta la próxima. Para destrozar más charlatanes, yo soy César Buenrostro, sígueme en redes. Es más, hasta en TikTok estoy. Sí, ya sé que es humillante estar ahí, pero bueno, allá andamos en todos lados. Nos vemos.